Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Comienzo agradeciendo a toda la gente que a esta hora nos sintoniza a través de Teleradio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en Canadá, en algunas islas del Caribe, muchísimas gracias por estar a esta hora de la mañana. Hoy tenemos un programa variado, tenemos un contenido que hemos preparado para todos ustedes. Yo debo agradecer antes a la gente que responde a nuestras preguntas. Ayer ponía en mis redes sociales una pregunta a propósito de ser el Día Internacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente. Recibí aproximadamente 25 respuestas. Posteriormente la vamos a compartir con ustedes. Gracias a todos los que contestaron. Hoy tenemos un programa que yo quiero que ustedes se queden ahí y que lo compartan. Vamos a escuchar en este día por primera vez el audio de un líder obrero dominicano asesinado en la década del 50, Mauricio Báez. No se conocía la voz de Mauricio Báez. Si nosotros vamos a San Pedro de Macorís, uno de los puentes fundamentales que da entrada a San Pedro de Macorís lleva su nombre. Un club deportivo aquí en el país lleva su nombre, calles de nuestro país llevan su nombre. Entonces, ¿quién es Mauricio Báez? Y sobre todo, vamos a escuchar su voz. Hoy también, a propósito de ese machismo que anda paseándose por la prensa, por la televisión, de manera clara, de que las mujeres son responsables incluso de su propia violación, vamos a hablar sobre un libro que nos habla de qué ser hombre hoy. O sea, ¿qué tipo de hombre es el que se está construyendo? A propósito de ese tema, quizás uno de los episodios más bochornosos de estos últimos días tiene que ver con la exposición pública y el homenaje que piensan hacer mañana la Liga Dominicana a Matos Berrido. Matos Berrido fue responsable del asesinato de su esposa. Yo recuerdo que una vez estaba en el periódico El Caribe cuando comenzaba como reportera y un compañero me llevó el expediente de Matos Berrido, donde estaban detalles como que la goma del vehículo de esta mujer había sido pinchado antes. Esos son detalles importantes de compartir. Y quisiera, tengo previsto que para el próximo lunes posiblemente le tenga a ustedes esa documentación original de cómo fue el caso de Leonardo Matos Berrido, porque se han sumado muchísimas ideas que no necesariamente son. Yo creo que hay que hacer en este momento un repaso histórico. Y también sería bueno ponerle cara a la Liga, porque cuando decimos Liga Dominicana Lidón, bueno, pues nadie sabe lo que es la Liga, quiénes son los miembros de la Liga. Yo entré a su página para ver quiénes son. Yo creo que es necesario que en este país le pongamos rostro. Como tengo otros temas, no me voy a dedicar mucho a ello, pero en lo que el hacha va y viene comenzando, yo quiero y me suscribo a este comentario que hizo ayer en su programa El Jarabe Marino Zapete aquí. De modo que comparto este llamado de Zapete plenamente y creo que los dominicanos y las dominicanas en un país de tan alta tasa de feminicidio tenemos que empezar a dar señales, a tener gestos. No basta con quejarnos en las redes sociales. Vamos a decir lo que dice Marino. Véanlo ustedes. Quiero hacer un llamado al pueblo dominicano a que no vaya, que boicotee ese torneo de béisbol otoño-invernal, que no vaya a rendirle tributo, porque cuando usted va a una actividad que está dedicada a una persona, usted va a eso, usted está celebrando eso, usted está tributándole honores a esa persona. Entonces, como en la liga, parece que es una decisión dedicarle el torneo a Matos Berrido, entonces yo les exhorto primero a todas las mujeres dominicanas que no vayan al play, y a todos los hombres dominicanos decentes, comprometidos con la no violencia contra la mujer, que tenga respeto por la dignidad, que no vayan. Este país debería boicotear de manera radical ese torneo que se le va a dedicar a Matos Berrido. Señores, vamos a tener ese gesto. Vamos a decirle a la liga: no es posible. Vamos a ponerle cara
a la Liga Dominicana. Yo estaba mirando, entré a sus páginas, incluso hay una mujer en el cuerpo directivo, lo cual me llamó poderosamente la atención. Vamos a recordar el expediente de Matos Berrido. Vamos a hablar de cómo fue que se llegó a un acuerdo del Ministerio Público. Vamos a decir cómo se firmó ese acuerdo. Vamos a documentar con fotografías qué fue lo que pasó en esa época. Vamos a recordar quién era él, a ver estos honores que se están rindiendo. Y a los que me dicen, bueno, pero él ha sido siempre funcionario y nadie dijo nada. No es verdad que nadie dijo nada. Aquí se escribió muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, ese periodista que cuando en el año 2003 estaba escribiendo artículos, él con un hombre de poder, y le estaba recordando su expediente y estaba buscando su documentación. Lo que pasa es que esta ha sido una sociedad cómplice. Entonces, cuando vemos este número de feminicidios que estamos teniendo, ¿ustedes creen que eso es casual? Que República Dominicana tenga estos gestos de violencia, que alguien se sienta en un micrófono y diga a la responsable es la mujer, dependiendo cómo viste. Eso es parte de una cultura. Al final de este programa hoy, en la segunda parte, vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre esa parte, los cimientos culturales y de idea, de poder, porque no deja de ser de poder, que tienen algunos entre nosotros, y un poco para aprender a vivir como gente, como hombres y mujeres, sin necesidad de atropellar a nadie. Vamos a abordarlo un poco más tarde, porque antes, hoy, les tengo un dato que quiero que presten mucha atención a la siguiente entrevista. Vamos a hablar de algún modo del movimiento obrero dominicano. Hoy tenemos como invitado a Eliades Acosta Matos. Eliades es parte de este programa, pero Eliades está hoy en su condición de investigador. Eliades ha escrito innumerables libros y documentos necesarios para comprender lo que pasó aquí, sobre todo en la dictadura trujillista y el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, del que ayer recordábamos 55 años. Así que muchísimas gracias por estar una nueva vez acá. Un placer. Eliades viene porque vamos hoy a escuchar por primera vez el audio de alguien que ustedes han escuchado hablar muchas veces. A veces mencionamos el nombre de una calle y no sabemos por qué se le puso ese nombre a esa calle. ¿Le suena Mauricio Báez? Por supuesto, eso le suena a cada dominicano. Antes de ir con el audio de Mauricio Báez y del contexto que nos va a explicar Eliades, quiero pedir un video sobre el movimiento obrero dominicano que está en la página del Museo Memorial de la Resistencia y recoge de algún modo cuál era el oprobio que se vivía por aquella época. Pueblo dominicano, trabajadores, en estos días han regresado a Santo Domingo algunos dominicanos que se hacían pasar por exilados políticos en Cuba. Estos sujetos han hecho declaraciones en la prensa trujillista contra el doctor Enrique. Se llama BTR, Movimiento Obrero, es el primero, está inmediatamente después de la presentación. Vamos a compartir con la gente esto. Lo que escuchaban ahí era prácticamente la introducción a un audio, pero para presentar ese audio yo necesito que Eliades primero lo ubique y le ponga en contexto de cómo lo obtuvimos. Me dicen por favor si tenemos ese Movimiento Obrero Dominicano, que es el que recoge un poco el contexto que se vivía en ese momento. Y recoge también que Mauricio Báez fue uno de los que se exilió. No llega a su muerte porque él fue asesinado con posterioridad a salir del país. Y de hecho fueron asesinados sus dos hijos posteriormente. Fueron raptados y nunca más aparecieron. Pero hubo una muerte de uno de esos líderes obreros en San Pedro de Macorís que la pusieron como ejemplificante, y en este audio del que les hablé al principio del Museo Memorial de la Resistencia está contenido. El movimiento sindical obrero paralizó las provincias de La Romana y San Pedro de Macorís en demanda de mejores condiciones de trabajo. Sus líderes fueron brutalmente perseguidos. Algunos lograron asilarse como Mauricio Báez, Nando Hernández y Justino José del Orbe. García Dixon, Blanquito, Héctor Quesada, Negrito fueron asesinados. El más sonado de los crímenes fue el de Francisco La Antigua, dirigente obrero del Central Romana, cuyo cadáver fue colgado de un poste de energía eléctrica con un letrero que le fue colocado en el pecho que decía: "Este obtuvo aumento de salario". Bueno, ese era un poco el contexto, Eliades. Lo que vamos a presentar en el día de hoy, que es el audio de Mauricio Báez por primera vez, me gustaría un poco que nos refieras al contexto que se vivía en la época y la importancia de este documento histórico, que lo es, cómo fue obtenido, cómo lo encontraron, 1950, no era el tiempo de ahora, un poco todo eso. Sí, mira, el archivo
Archivo General de la Nación tiene un programa de rescate de patrimonio que está basado en convenios con diferentes instituciones de otros países y también con la colaboración de investigadores. Y el objetivo principal es precisamente completar las colecciones históricas que el pueblo dominicano atesora en su archivo y lograr reconstruir y dar una visión lo más exacta posible del pasado. Dentro de ese acuerdo hay un rubro de trabajo específicamente con el Instituto de Historia de Cuba. Allí tenemos la colaboración de una persona muy entusiasta que se llama Luis Montes de Oca, que es su director del instituto, y él nos mandó recientemente una lista de placas de acetato donde habían 200 noticiarios o noticieros de la emisora radial que luego fue televisiva también, CMQ, que se escuchaba aquí. Vamos a explicar a la gente un poco esto de las placas de acetato, cómo es. La gente cuando va ahora es un CD, un disco de pasta. No, no. Bueno, a ver cómo se conservaba. La época era, digamos, estaba en los albores del desarrollo de esta tecnología. Cada noticiario al aire se grababa en una especie de placa de acetato grande que permitía conservar el audio y se archivaba. Eso se heredó por el Instituto de Historia de Cuba. Y repito, habían 200 placas de esas que fueron digitalizadas recientemente. Nos mandaron la lista porque esas van a ser, esas digitalizaciones van a ser donadas al archivo. Y nos mandaron el listado y de pronto, en la número 80, descubrimos que decía declaraciones de Mauricio Báez. Wow. Rápidamente nos pusimos en contacto con las personas que hicieron el trabajo, nos escucharon el audio, lo confirmaron y nos lo mandaron por correo electrónico, como una primicia. Y de esa manera, en menos de 2 minutos, logramos conservar, o sea, el audio dura 2 minutos aproximadamente, se lograron rescatar la voz de Mauricio Báez, que era hasta este momento absolutamente desconocida en el país. No teníamos la voz de no, había transcripciones de sus alocuciones. Sí, él tenía una vida en Cuba muy orientada hacia el problema dominicano. Tenía mucho apoyo de figuras del gobierno del momento, del gobierno del presidente Carlos Prioso Carrás, especialmente de Enrique Cotubanabá Enríquez, que era diputado y era además el cuñado del presidente Prío. Igual que Juan Bosch recibió ese apoyo, Rodríguez Alcántara, en fin, otros exiliados. De esa manera él tenía acceso a la radio, especialmente la COCO, que era una emisora, que ahí el diputado Enrique tenía una hora, un programa de una hora, y le daba siempre unos minutos a Mauricio para que hiciera análisis sobre la situación dominicana sabiendo que se escuchaban aquí. Sí. Esas grabaciones, o perdón dicho, esas alocuciones o análisis de Mauricio eran escuchados, grabados y transcritos por el sistema de inteligencia de Trujillo. Ah. Las grabaciones no aparecieron, pero sí transcripciones de esas alocuciones. Pero la voz como tal nunca se había escuchado. Sí, yo he leído, por ejemplo, parte del pensamiento de él, lo que pensaba él de los obreros. Correcto. De los derechos, todo lo que pronunciaba, y uno lo encuentra, pero nunca encuentra su voz. No, el doctor Roberto Casal tiene un excelente libro sobre Mauricio Báez y las luchas obreras en República Dominicana, y además el principal impulsor, como director general del archivo, de este programa de rescate del patrimonio. O sea, es una referencia obligatoria para poder profundizar en Mauricio. ¿Quién fue Mauricio Báez? Mira, Mauricio Báez fue un líder obrero muy humilde, de origen muy humilde dominicano. Era pobre, incluso le ofrecieron, dice que le ofrecieron dinero, claro, y todo, y rechazó todo. Claro, nacido en 1909 en una zona rural de San Cristóbal, que desde niño mostró inclinaciones de lucha contra la injusticia y fue participando, tenía una inteligencia muy clara, incluso empezó a escribir en periódicos obreros aquí en República Dominicana y participó en las luchas hasta por su elocuencia, su presencia y su posición, fue escalando posiciones dentro del Partido Comunista, que en aquel momento se llamaba Partido Democrático Dominicano, y luego fue PCP, Partido Socialista Popular, y fue ganando un espacio en las lides. ¿Cuál es su debut a nivel nacional? En el año 46, con la gran huelga que abarca centrales en San Pedro de Macorís y en La Romana. Los ingenios azucareros. Y eso lo lleva a tener una posición de primera línea. Él es uno de los principales líderes y de los más radicales e intransigentes en las negociaciones que rápidamente Trujillo estableció para evitar una situación política. Ahí tuvo un protagonismo importante, al extremo de que cuando se logra el acuerdo con el gobierno, que fue positivo para los trabajadores, él empieza a ser acosado, perseguido,
y su vida peligra. En ese momento logra asilarse en la embajada mexicana, aquí en la capital, salir hacia México y luego hacia La Habana, donde desarrolla prácticamente el resto de su vida política activa. Aunque regresó en una segunda ocasión al país a partir de la apertura que en el año 47 los norteamericanos le pidieron a los gobiernos de América Latina tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, tomar medidas menos represivas, más abiertas, más democráticas, él vuelve, tiene que volver a asilarse en la embajada mexicana y de nuevo volver a Cuba y ya no regresó más. Estamos hablando de un líder obrero que, en cierto modo, algunos historiadores, cuando hablan de su trabajo, le dan un papel fundamental en lo que ha sido la lucha obrera en República Dominicana. Lo que hizo. Sí, tuvo un protagonismo de primera línea. Y además, lo interesante en su caso fue lo intransigente que fue en su lucha. O sea, que no claudicó ante las acechanzas del poder trujillista. Ni ante el halago, ni ante las amenazas. No, ni ante amenazas contra su vida, ni ante represalias, ni ante persecuciones, y tampoco ante los sobornos, porque Trujillo primero sobornaba y luego mataba, si tú no aceptabas el soborno. Pero primero hubo intentos de cooptación. Un hombre que era de origen muy humilde, de hecho ha entrevistado a miembros de su familia con posterioridad que han vivido siempre en la pobreza. Así es. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es el audio, la voz de Mauricio Báez. Sí. Es la primera vez que tenemos certeza de que exista un documento de este tipo. En términos históricos y en términos, digamos, de la utilidad de sus palabras, ¿qué tan útil es? Mira, este audio fue unas declaraciones que él hizo el 30 de noviembre de 1950, 8 días antes de ser desaparecido y asesinado. Una semana antes. Una semana antes. En estas declaraciones se va a poder escuchar su voz haciendo una viril denuncia de espías trujillistas que habían estado en Cuba, habían sido descubiertos y habían venido huyendo hacia República Dominicana e hicieron declaraciones aquí a la prensa. En ese sentido, ahí su propia declaración en el noticiero CMQ trae dentro algunas pistas para entender por qué fue a su vez él desaparecido. Y eso es un contexto muy específico del año 50 en Cuba que quizás más adelante podemos abordar. Vamos a comentarlo ese contexto posteriormente. Entonces vamos a escuchar ahora sí. Vamos a escuchar el audio, que por supuesto van a escuchar ustedes ese sonido que es como que es propio del disco de pasta o de un disco antiguo, como de la aguja. De la aguja, que era como se ponía antes. Yo recuerdo, y no es que estamos hablando de una cosa de hace muchos años. No. Cuando yo empecé en la radio, me tocó porque en esa época ahora ya tienen al controlador de cabina y al que habla del otro lado, pero me tocaba controlar. ¿Tú misma? Sí, yo misma, claro. Y entonces hacer esto para que se pusiera en cue. Y yo, entonces, obviamente, tiene ese sonido. Yo les ruego, por favor, que le presten mucha atención. Esta es la primera vez que vamos a difundir públicamente este audio, que es producto de una investigación conjunta tanto del Archivo General de la Nación en República Dominicana como el Instituto de Historia de Cuba. Así que escuchemos la voz de Mauricio Báez. Pueblo dominicano, trabajadores, en estos días han regresado a Santo Domingo algunos dominicanos que se hacían pasar por exilados políticos en Cuba. Estos sujetos han hecho declaraciones en la prensa trujillista contra el doctor Enrique, el general Miguel Ángel Ramírez, Juan Bosch y otros líderes de la oposición en el exilio. Han dicho, entre otras cosas, que lo querían asesinar. Estos sujetos eran espías de la peor clase de Trujillo y naturalmente ya no podían vivir en Cuba una vez descubiertos. Por eso acudieron a la legación trujillista en La Habana. Sin embargo, nadie pensó en darles muerte. Por eso han podido llegar a Santo Domingo sanos y salvos. Es posible que otros iguales que ellos regresen a Santo Domingo en las mismas condiciones. Es lógico que así sea, porque es hora que la oposición en el exilio se depure de estos elementos y cada quien ocupa su puesto. La conducta que observaron aquí en La Habana, los sujetos que acaban de regresar, fue deshonrosa y de una bajeza incalificable. Representaron, aparte de su condición de espía, el peor desprestigio de seres humanos. Pueblo dominicano, trabajadores, esta gente se ha hecho digna del desprecio nacional. Así deben de ser tratados el día de llegar en que les pidamos cuenta. Muchas gracias. Ahí tenemos
escuchamos, es como emocionante, ¿no? Lo es. Yo sé que para mucha gente, sobre todo para quienes han estado vinculados al movimiento obrero dominicano y mucha gente que quizás todavía puede estar viva, que compartió, porque estamos hablando de 68 años atrás, alguien que tenga 80 años, incluso hasta 90, que puede, pudo haberle conocido. Yo sé que hace aproximadamente 4 años entrevistaban a su compañera. Ya. Yo vi que estaba viva. Ya falleció ella. Sí. Qué pena, no pude escuchar su voz de nuevo, pero también tiene hijos. Tiene dos hijas. Porque los dos hijos, con posterioridad a su desaparición, fueron raptados en Santo Domingo, en la zona colonial 1, por lo que leí, y jamás aparecieron. Le aplicaron la misma estrategia de silenciamiento que al padre. Lo único en el caso de los hijos fue aún más injusto, porque no estaban vinculados con la política. Estaban en las listas del gobierno. Que acababan con la familia. Con la familia, y su asesinato, secuestro y desaparición tiene que ver con el desembarco del 14 de junio. Es decir, después del 14 de junio, de manera preventiva, del 59, la dictadura desató una feroz persecución y una ola de asesinatos preventiva entre personas que tenían listados para, en caso de una crisis como esa, pues eliminarla. Y en este caso fue así. Eliades, el audio refiere que hay unos esbirros de Trujillo que se infiltraron entre los exiliados. Me gustaría un poco que nos contaras el contexto de esa época para que la gente comprenda, porque teníamos exiliados en Cuba, teníamos exiliados en Venezuela, teníamos exiliados en Puerto Rico y en México, básicamente, los dominicanos. Y todo el mundo sabe que esos grupos eran infiltrados muchas veces por personas que iban desde aquí. Él menciona algunos, pero no por sus nombres. ¿Qué posibilidades hay? Como él dice, un dato muy específico, él dice, han vuelto a Santo Domingo y han hablado en la prensa de la época. ¿Se ha podido documentar? ¿Se sabe quiénes eran? ¿Tú que eres un investigador, en algún momento te has encontrado con este tipo de personas, digamos que denunciadas? Bueno, a partir de la voz de Mauricio, yo me sentí tocado en lo personal. Hice una primera investigación y hay resultados. Sí. Sí. Lo primero sobre el contexto histórico, ¿no? Bueno, desde el inicio de la dictadura de Trujillo, él fue muy hábil, se había formado en la escuela de los Marines, de control de la población y de infiltración de enemigos, muy hábil en tener toda una vida de acciones encubiertas dentro y fuera del país para tener la certeza de que sus enemigos podían ser neutralizados en un momento determinado. En el exterior, Trujillo tuvo amplísimas redes de sicarios, de espías, de gente que hacía lobby a favor de su dictadura y que, lógicamente, uno de los objetivos principales era infiltrar los grupos de oposición que peleaban o estaban fuera contra Trujillo y sus planes. El que estudie la documentación de la época, y yo lo he hecho, verá lo extraordinariamente extendido que estaban estas redes, que llegaban hasta Estados Unidos, llegaban a Europa y llegaban al sur de América, por ejemplo, a Chile, no hablando ya de Haití, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, etcétera. Entonces, en el caso específico cubano, recordemos que Mauricio es desaparecido en el 50, pero Mauricio tuvo un protagonismo en Cayo Confite en el año 47, en la expedición que, con el apoyo del gobierno del presidente Grau San Martín, se organizó un cayo al norte de la provincia de Oriente para venir en una expedición libertadora aquí al país. Recordemos que ahí se involucraron y en ese cayo estuvieron juntos en el mismo momento Juan Bosch, Pedro Mir, Fidel Castro, Rolando Maferrer, en fin, una serie de figuras, algunas positivas y otras negativas en la historia de nuestro país. Ahora, en ese caso, después de Confite, que fue un sofocón para el tirano, y después del desembarco en Luperón en 1949, él quedó muy preocupado porque la posibilidad de que se volviera a organizar una expedición que pudiera acabar con su gobierno. Y para evitarlo, tomó una serie de medidas, entre ellas hacer listas de personas que debían ser eliminadas en el exterior y enviar a sus espías y sus diplomáticos, que muchas veces hacían esta función, a diferentes países. Entonces, la desaparición de Mauricio tiene que ver con la llegada a Cuba como encargado de negocios, o sea, embajador de Trujillo, de un personaje nada más y nada menos que Félix W. Bernardino, que era el jefe de los sicarios y de las redes secretas de Trujillo en el exterior y también dentro del país. Muy conocido en el este, claro, en mi pueblo. O sea, hay que entender que es una relación directa entre la llegada de Bernardino como embajador a Cuba
y la desaparición de Mauricio Báez. Porque él era como, reportaba, era... Bernardino. Sí, directamente. No, él dirigía redes, tenemos nombre y apellido por países, de las redes que dirigía, de las acciones encubiertas y los asesinatos, sí, los secuestros. En el caso de Mauricio, hay algunos detonantes que aceleran su desaparición y su asesinato. Uno de ellos es la desaparición y ejecución en Cuba de un agente de Trujillo, el capitán Antonio Jorge de Santiago, que había penetrado el frente interno que debió apoyar la expedición de Luperón y que luego lo mandaron a penetrar estos grupos en Puerto Rico y Cuba. Fue detectado en Cuba y fue ejecutado y desaparecido. Eso provocó que Trujillo quisiese vengarse y tomar una, digamos, una medida en el mismo sentido, o sea, en opuesto sentido y de la misma fuerza. Y alegando esta situación con Mauricio y con el otro detonante, que es esta misma denuncia, donde él habla que se detectaron espías y hay otros más que van a seguirse detectando. Quiere decir, podía poner en peligro sus redes en Cuba y acelera la desaparición de Mauricio. Vamos a ir a la pausa para conversar con Eliades un poquito más. Quiero irme a la pausa con el audio, con la voz de Mauricio Báez, por favor. Vamos a repetir ese audio, es un audio histórico. Uno de los aspectos es que en República Dominicana buena parte de la historia que tiene que ver con la dictadura de Trujillo es oral, o sea, lo que nos cuentan algunos que vieron. Y es bueno ir a los documentos, porque aún en nuestra actualidad no es lo mismo yo comenzar a decir lo que hizo Matos Berrido que ir a los documentos que en ese tiempo surgieron con ese hecho. Eso correcto. Es muy bueno, ir a los documentos. Entonces, este es un documento histórico. Escuchamos a Mauricio Báez. Vamos a la pausa y regresamos con Eliades. Pueblo dominicano, trabajadores, en estos días han regresado a Santo Domingo algunos dominicanos que se hacían pasar por exilados políticos en Cuba. Estos sujetos han hecho declaraciones en la prensa trujillista contra el doctor Enríquez Enrique, el general Miguel Ángel Ramírez, Juan Bosch y otros líderes de la oposición en el exilio. Han dicho, entre otras cosas, que lo querían asesinar. Estos sujetos eran espías de la peor clase de Trujillo y naturalmente ya no podían vivir en Cuba una vez descubiertos. Por eso acudieron a la legación trujillista en La Habana. Sin embargo, nadie pensó en darles muerte. Por eso han podido llegar a Santo Domingo sanos y salvos. Es posible que otros iguales que ellos regresen a Santo Domingo en las mismas condiciones. Es lógico que así sea, porque es hora que la oposición en el exilio se depure de estos elementos y cada quien ocupa su puesto. La conducta que observaron aquí en La Habana, los sujetos que acaban de regresar, fue deshonrosa y de una bajeza incalificable. Representaron, aparte de su condición de espía, el peor desprestigio de seres humanos. Pueblo dominicano, trabajadores, esta gente se ha hecho digna del desprecio nacional. Así deben de ser tratados. El día de llegar en que les pidamos cuenta. Muchas gracias.